Hola, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hacer unos aros muy bonitos que son como estos. Aquí tienen un modelo, este está hecho 100% a mano, ¿no es cierto? Es un aro muy bonito, una pieza entera con una piedra. Se le pueden poner adornos. Aquí tengo uno grande y tiene un laberinto, ¿no es cierto? Un espiral. Este espiral puede ir hacia adelante o puede ser que vaya hacia el lado. O sea, puede que delante de la oreja quede así, ¿no es cierto? Porque va colgado así, o puede que quede así. Eso es una decisión de diseño. Hoy vamos a hacer estos y los vamos a hacer con unas perlas que elegí. Para esto van a necesitar dos piedras de 10 milímetros aproximadamente. Yo lo voy a hacer en esta ocasión con estas 9,7, con estas perlas Swarovski. Preocúpese que estén bien limpiecitas. También vamos a necesitar mostacillas y algunos findings, unos sombreritos. Ahora vamos a hacerlo con estos que son que se compran, ¿no es cierto? Además voy a necesitar dos alambres de 13 centímetros aproximadamente para piedras de 10 milímetros. Dos alambres de 13 centímetros. Yo aquí para adelantarme ya los corté, ¿no es cierto? 13 centímetros son 5 inches. Así que vamos primero que nada hacer el espiral, ¿no es cierto? Para eso nos preocupamos que la punta esté bien limada, que esté plana, ahí, ambas puntas, luego con mi alicate redondo hago un espiral perfecto de tope, sin salir para el otro lado, hago un círculo completo. Círculo completo. Hago lo mismo con el otro. Estos dos les aconsejo hacerlos al mismo tiempo los dos, porque si no pueden quedar diferentes. Uno la mano le cambia el apriete de la mano. Una vez que tenemos hecho el loop, con nuestro alicate plano, ojalá punta ancha, también se puede con el punta angosta, nos colocamos 3/4, tomamos el loop y dejamos un cuartito afuera, un cuarto afuera, y comenzamos con este dedo a redondear, ¿no es cierto? Comenzamos a redondear nuestro alambre alrededor del loop. Lo podemos ir ajustando, que nos quede bien redondito. Ahí. Y lo vamos a ir ajustando. Yo no lo quiero hacer muy pegado. Este de aquí, ves que lo hice bien pegado. Yo lo quiero hacer un poquito más separado para que tengan más aire. Y quiero que mida aproximadamente 1 centímetro de ancho, no más. Este, por ejemplo, medía 1 centímetro, un poquito más. Este ya estaríamos como cercanos al centímetro. Así que le vamos a terminar acá. Creo que ahí ya estamos en 1 centímetro. Efectivamente, ahí ya estamos en 1 centímetro, que es lo que necesitamos. Y vamos a hacer lo mismo con este. Lo tenemos. Los dos al mismo tiempo. No hagan uno entero y después el otro porque no quedan iguales. Bueno, eso. Gente que tiene más precisión, pero a mí por lo menos me va cambiando la mano de un rato a otro. Así que ahí estamos. Bueno, y esa es la gracia de las joyas hechas a mano, ¿no es cierto? Que tienen un sello distintivo. Ahí yo creo que ya estamos, ¿no es cierto?, en el centímetro, que es lo que necesitamos. Le falta una vueltecita más. Siempre acuérdense de dejar un poco afuera del loop. Vamos a ver ahora. Este sí me quedó de 1 centímetro. Sí, este está de 1 centímetro. Y este está de 1 centímetro. Estamos listos entonces para pasar al segundo paso, que es centrar este loop. Para eso lo tomo entre los dos dedos, tomo la última parte del alambre y hago 90 grados. 90 grados perfecto. 90 grados. Lo tomo entre los dos dedos, ¿no es cierto? El laberinto y lo doblo el otro alambre en 90 grados. Que me quede bien centrado. Ahí está. Perfecto. Ahora tengo que poner mi decoración. Para eso yo elegí, ¿no es cierto?, poner primero que nada una mostacilla. En este caso también les puse, no les puse mostacilla, por ejemplo, este está sin mostacilla, tiene arriba nomás. Aquí le vamos a poner una mostacilla abajo. Vamos a poner
una pieza de decoración, ¿esto? ¿Cierto? Que son para espaciadores, que se llaman. Lo voy a poner hacia arriba para sostener la piedra, la perla en este caso. Ahí. Pongo la perla. Te van a quedar estilo vintage. O tumbler, como le dicen ahora. Ya. Ahora le ponemos otro sombrerito, ¿no es cierto? Estas son unas Daisy Spacer. Y le vamos a poner otra mostacilla. Y ahí estamos. Así queda este aro. Y ahí le puse la mostacilla y estamos listos para seguir al siguiente paso. Entonces, el paso número uno, hacer los espirales. Paso número dos, colocar las piedras. Y ahora nos vamos al paso número tres, que es doblar en 90 grados la parte de arriba. Aquí es muy importante que se preocupen de marcar bien los 90 grados de acá. Si ustedes se fijan, al no estar bien apretado acá, se escapan las mostacillas y esas cosas. Entonces, eso nos tenemos que preocupar, que quede bien cerrado. ¿Cómo lo podemos asegurar de que eso quede bien cerrado? Es golpeándola. Golpeando el espiral o laberinto. Para eso lo ponemos sobre nuestra base metálica y con un martillo plano. Sobre todo lo golpeamos ahí. Nos quede bien firme. Bien, ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos listos para seguir adelante. Ahora, aquí tengo que decidir, ¿no es cierto?, si voy a dejarlos hacia adelante. A mí en general me gustan que queden hacia adelante, que queden así. Así que voy a tomar con mi alicate punta fina, bien apretado, y lo voy a doblar en 90 grados el alambre, justo después de la mostacilla. Ahora vamos a hacer el gancho. Entonces, una vez que tenemos esto listo, nos preocupamos acá de que esto nos quede bien abajo. De marcar muy bien nuestros 90 grados, que nos queden bien marcados ahí. Endurecemos un poco el alambre ahí. Ahí. Aquí vamos a hacer lo mismo. Que nos quede bien doblado acá y endurecemos un poco ahí el alambre. Perfecto. Puedo usar mi lápiz Sharpie, me pongo encima del alambre y me devuelvo completamente para hacer el gancho. ¿Fijan? Quedan ahí al tiro hechos. Entonces me pongo encima del alambre y me devuelvo completamente. Ahí, ¿se aprecia bien? Ahí. Y ese sería mi gancho. Ahí. Ahora, yo aquí me quedo un poco largo. A mí me gusta que este gancho llegue hasta donde termina la última mostacilla. Así que yo ahí lo voy a cortar al ras. Ahí. Muy bien. Que me llegue justo a donde termina el aro, la perla. Ahí, me tiene que salir más o menos el mismo tamaño. Perfecto. Y ahora vuelvo a golpearlos. Para eso traigo mi base metálica. Los sostengo suavemente y golpeo esta parte. Y ya tenemos nuestro aro prácticamente terminado. Nos faltan, ¿no es cierto?, las terminaciones, que
sería el siguiente paso, para lo cual vamos a usar nuestra broca taza o copa, que se llama, en nuestra máquina de manicure. Ponemos el alambre dentro de la taza y lo giramos para pulir totalmente la punta. Y una vez que los tenemos terminados, sacamos esta punta hacia afuera. Ahí, bajamos. ¿Se fijan? Y ahí están listos nuestros aros. Quedan muy bonitos. La piedra, para que los aprecien. Ahí. Ahí. ¿Ven? Ahí están los dos aros. Se fijan que quedan muy, muy bonitos. Ahora, la idea es que ustedes esto lo pueden hacer con distintos tipos de piedra y piezas. Por ejemplo, acá yo les mostraba este ejemplo que está hecho en cobre. Quedan muy bonitos con piedras naturales. También tengo este otro que está hecho con un jade celeste. Muy bonito. ¿Se fijan? Quedan súper lindos también. También se les puede hacer el gancho más gordito, más gordo. Estos son más delgados los ganchos, porque son más estilizados, porque son más elegantes, que son de perla. Entonces los invito a hacer este tipo de aros. Espero que les hayan gustado. Gracias por estar ahí y suscríbanse, comenten. Quería pedirles que los que llegan por Instagram me pongan un corazoncito azul, porque así yo no soy muy experta en Instagram, así que estoy aprendiendo para invitar a más gente a participar en el canal. Pero no sé si me está resultando, así que les pido a las que entran por Instagram que me dejen un corazoncito azul o de cualquier color para saber que estoy logrando algo a través de ese medio. Estoy aprendiendo lo de las redes sociales y todo eso. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!